Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti. Entrad por la puerta estrecha. Lucas 14, 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya que todo está preparado. Es una palabra maravillosa. En el contexto de esta palabra, en su tiempo, el que convidaba o invitaba a una cena, a un banquete, mandaba una invitación personal. Pero luego se le decía: el banquete está listo. Y cuando todos habían dicho que sí, al llegar a la hora del banquete, comenzaron las excusas. La primera excusa dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Desde que las excusas se inventaron, el mundo dejó de ser responsable. ¿Cómo puede comprar una hacienda sin conocerla? ¿Cómo puede usted invertir económicamente en algo si no lo conoce? Segunda excusa: he comprado 5 yuntas de bueyes. 5 yuntas de bueyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También es una ridícula excusa. Usted no puede comprar una yunta de bueyes y no, digamos, 5, sin haberlos probado y saber que son buenos. Pero la tercera parece una perfecta excusa. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entre el tiempo en que se escribe este pasaje, si alguien estaba casado, nadie podía obligarlo a asistir a nada. Era su tiempo de bodas. Así que la tercera excusa parece perfecta, pero era una simple excusa. Vuelto el siervo, hizo saber a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Los que nunca pueden devolver favores porque no tienen nada, que se sienten, que disfruten del convite o del banquete. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. El siervo fue excelente, obediente,
fue y trajo a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Y de pronto integró a muchos pobres, pero había espacio todavía. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Fuérzalos a entrar. El trabajo dinámico y categórico de una iglesia. El propósito grande de Dios es que se llene su casa. El crecimiento del reino, el desarrollo del reino, la esplendidez del reino. Pero debe haber una iglesia dinámica ejerciendo un trabajo bueno, convidando a otros para disfrutar de la presencia y del refrigerio espiritual en la casa de Dios. El propósito de Dios es que el mundo se salve, que la iglesia trabaje por la salvación del mundo. Dios no quiere que el hombre se pierda. Nosotros vivimos tiempos donde debemos poner mucha reflexión. Estamos viendo cómo el mundo y los acontecimientos del mundo se van dando. Nos apresuramos a la inminente venida de Cristo. Los tiempos se están acortando y Dios está corriendo con el tiempo. Lo que antes se hacía en un año se hace en un mes, y lo que antes se hacía en un mes se hace en un día. Los tiempos se están yendo rápido. Pero en Mateo 7:13 dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vivimos en un mundo difícil. El mundo tiene una puerta ancha, anchísima, donde se adultera, se fornica, donde la lascivia, la inmundicia, los pecados de inmoralidad, donde la borrachera, las drogas y la vida licenciosa. El mundo está yendo en multitudes, entrando por esa puerta en multitudes. Las discotecas están llenas cada día de jóvenes que se les da éxtasis, una pastilla que los vuelve locos y entran en un mundo complicado. Y las drogas, y están yendo por multitudes en el mundo. La puerta ancha donde transita el hombre que no quiere control de nada ni de nadie, sino que quiere vivir en un desenfreno y libertinaje. Estoy hablando de evangelismo esta noche. Y Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, fuérzalos a entrar, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Jesús habla de dos puertas, de dos caminos. Frecuentemente se oye la expresión: no importa la religión a la que asistas, todos los caminos conducen a Dios. Pero no es cierto. Todas las religiones, dice, son buenas. Estas expresiones son incompatibles con las enseñanzas de Cristo. No solamente existe un solo camino,
Jesús dijo: soy el camino, el único camino. Soy la verdad y soy la vida. Sino que también este camino es estrecho. Apláudalo pues. Este camino es estrecho. El camino que conduce a la vida está abierto para todos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo confuso. Siempre el hombre ha amado más el mal que el bien. Noé, cuyo nombre significa descanso, pregonero de justicia, anunció un diluvio. 120 años, nadie quiso entrar al arca porque dijeron que estaba loco. Vino el diluvio y los anegó a todos, excepto él, su mujer y sus hijos y sus nueras. Murieron anegados por las aguas. Vino Jesús y lo crucificaron. Apareció Juan el Bautista, su antecesor, y le cortaron la cabeza. El rico que estaba en el infierno dijo: manda a Moisés y a los profetas que anuncien a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a los profetas tienen, óiganos. A Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. Pero el mundo quiere caminar por el mal camino. El camino que conduce a la vida está abierto. La puerta está abierta todavía. Moisés anunció diciendo, o Noé anunció diciendo: habrá un diluvio. Habrá un diluvio. La puerta de la embarcación o del arca estuvo abierta 120 años. Solo los animales entraron. Los hombres y las mujeres no entraron. Pero de pronto Dios dijo: se acabó el tiempo de gracia. No dejó que Noé cerrara el arca, la cerró él. Porque la puerta que cierra nadie la abre. Y si el mundo antediluviano era incrédulo y duro, Dios sería duro con ellos y los acabaría. Porque, amados, hay un tiempo de gracia. Pero la gracia no es un tiempo de libertinaje. Entren al arca. Y no entraron. ¿Y cómo los animales entraron? Los animales entraron. Pero los hombres no entraron. ¿Por qué dice Dios o Jesús que es un camino estrecho? Porque hay que someterse a las demandas rigurosas de Dios. El camino angosto probablemente se refiere a las demandas del discipulado, al compromiso personal de amar, de seguir y de honrar a Cristo, renunciar a sí mismo, enfrentar en ocasiones odio, burla, persecución. La puerta angosta, el camino angosto. Me preguntó una persona y me dijo una vez: ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a mandar a la gente al infierno? Porque quiero decirles algo: esta es la puerta al infierno y esta es la puerta al cielo. Usted escoge caminar por la puerta ancha
su final es el infierno. La puerta angosta en medio de las dificultades y de victorias, pero usted termina en el cielo. Nada tiene que ver Dios con echar al infierno o echar al cielo a la gente. En vida, nosotros decidimos qué lugar escogemos en nuestra eternidad, si el infierno o el cielo de Dios para vivir eternamente. Lo que pasa es que el infierno, el que muere y escogió la puerta ancha de deleites y de olvidarse de Dios, va directito al infierno. Y Dios nada tiene que ver con la decisión de los hombres. Dios le dio un libre albedrío al hombre para que el hombre sepa decidir. Dios fue tan bueno que no nos obligó a hacer lo que Él quería. Nos dio la opción. El infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo engaña a los hombres y lo introduce por el camino que desemboca allá. Pero son nuestras elecciones, las decisiones que tomamos en la vida. Así que el final de este camino es el infierno y el final de este camino es el cielo. Pero Dios no tuvo que ver nada. Fuimos nosotros, nuestras propias patitas nos llevaron al lugar que decidimos vivir eternamente. Otro detalle interesante. Escribí un comentario que encontré preparando el sermón y dice: en una escuela militar se haya escrita esta frase: aquí formamos a los futuros héroes de la patria. Aquí formamos a los futuros héroes de la patria. No se atreva a pasar por esta puerta si no está dispuesto a ser uno de ellos. Yo le voy a cambiar. Aquí formamos a los hombres y mujeres que deciden ir al cielo. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Entrar por la puerta angosta indica lo complicado que en momentos será la vida cristiana. Y ni siquiera se sabe lo que se va a encontrar en el camino, pruebas o alegría hasta el final. Pero una cosa te voy a saber decir: una misma cosa nos sucede a todos. Tormentas de salud, solo que el que no conoce a Dios sufre solo. Nosotros sufrimos con Cristo Jesús y tenemos la oportunidad de que Él nos sane. Tormentas económicas. Siempre el que no conoce a Dios sufre tormentas económicas. Pero el que conoce a Cristo y ve con Cristo tiene la opción de que Cristo lo levante y lo prospere. Todos alguna vez pasamos tormentas. Solo que el que camina con Dios sabe que después de la tormenta estamos caminando de pie mirando al cielo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús el Señor. El evangelio tiene dos caras como la moneda. En un lado está el oír y en el otro hacer. El sabio no es el que solo escucha, sino que también el que pone por obra y su corazón en las enseñanzas de Cristo. La vida cristiana no se edifica con palabras, sino con obras que traducen el cumplimiento, la voluntad de nuestro Dios. Jesús dice: el hombre que oye mis palabras y las hace es un hombre sabio. Y le compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca.
vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra la casa, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra la casa y cayó, y fue grande su ruina. Y en mi infancia conocí un canto que dice: construye tu vida en Cristo Jesús, construye tu vida en Cristo Jesús, construye tu vida en Cristo Jesús, porque Cristo la roca es. Grítalo pues, celébralo. Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades, aldeas, enseñando y encaminándose. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzar significa luchar, pelear. Posiblemente te quieren sacar, pero tú tienes que meterte, introducirte. Pero te vas a introducir agarrando a tu mujer y jalando a tus hijos. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Él dice: porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Será como los días de Noé, cuando Dios cerró la puerta y comenzaron a ver la lluvia caer. Noé, Noé, ábrenos. Pero la puerta se había cerrado. Hay tiempos de oportunidad que hay que aprovecharlos y meternos de cabeza para salvar nuestra vida y nuestra familia. Hay que escapar del mundo. Por eso hay que esforzarnos y entrar. No sea que después comencemos con la mujer y con los hijos corriendo: ábranos, ábranos. Si nosotros íbamos a la cosecha, iban, pero nunca se convirtieron, nunca me honraron. Iban: apártense de aquí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque en la vida es cuando se toman decisiones de amar a Cristo, de honrar a Dios, de seguirlo fielmente, de vivir en santidad, de representarlo con amor y con dignidad. Es en la vida. Después de la muerte se acaba todo. El purgatorio es una mentira, un invento de los hombres. Usted va al cielo o va al infierno. No hay puntos intermedios, el cielo o el otro lado. Pero usted decida por Dios y por el cielo. Mire, es que como esto fuera que como un bandido que mata 10, murió, lo sepultaron lleno de sangre sus manos, y de repente comienza un grupo de gente a orar o a rezar: sálvenlo, sálvenlo, sálvenlo. Y Dios dice: espérense, ya suficiente oración, ya lo paso al cielo. ¿Cómo no, chon?
el que murió malo se acabó, se va al infierno sin tocar tablita, y el que amó a Cristo y honró a Dios va directamente a la vida eterna, porque son decisiones que en la vida tomamos. No es papá que decide por mí, ni es el hijo por el padre. Son decisiones individuales, personales. Cuando usted decide entregar su vida a Cristo, usted determina eternamente vivir con Dios. Pero usted decide por sí mismo. No sea que estando afuera empecéis a llamar a la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Y Él responderá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: no sé de dónde sois, apartaos todos vosotros, hacedores de maldad. Dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Sabe qué me preocupa a mí? De mucha gente que vive su vida como que no importa. Debemos vivir la vida como que si hoy viniera Cristo Jesús, preparados, preparados, seguro. Hubo un niño que escuchó al pastor hablar sobre la salvación, hablando sobre el pasaje aquel: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no es vanidoso, el que sabe amar. Y el niño le pregunta al padre: papá, yo quiero salvarme, ¿podré yo vivir un año sin pecar? No, hijo mío, no podrás vivir un año sin pecar. ¿Y un mes sin pecar, papá? No, hijo mío, somos pecadores, no puede vivir un mes sin pecar. ¿Y una semana, papá? Tampoco, hijo mío. ¿Un día? No, hijo mío, pecamos con las miradas, pecamos en la forma que hablamos. Papá, ¿y un segundo?, le dice llorando al niño. Un segundo, sí. ¿Y por qué no vivimos la vida de segundo en segundo, papá, para no pecar contra Dios? Es una cosa muy bonita. Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte. La vida y el bien, la muerte. Jesús pone tres cosas: la vida, el bien y la muerte. Está delante. Es como que nos ponga frente a dos puertas. Aquí está la muerte en la puerta ancha, y aquí está la vida y el bien en la puerta angosta. Tú decides, no yo. ¿Por dónde quieres entrar? ¿Y dónde quieres vivir eternamente? ¿Si quemado como el rico, condenado, o quieres vivir en la presencia de Dios eternamente y para siempre? Yo te puedo aconsejar, pero decidir, tú decides. Ni tu mamá ni tu papá va a responder por tu vida. Eres tú mismo ante Dios. Dios establece allí el bien, la vida y el mal. Dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga
en la tierra que entras para tomar posesión de ella. Amar a Dios, andar en sus caminos, guardar su palabra, no es difícil. No es difícil. Pero pastor, se van a burlar de mí. ¿Y qué? ¿Qué te quitan que te burlen o que se burlen de ti? Me van a criticar. Van a haber un montón de envidiosos que van a querer como tú eres. Querrán ser y tener lo que tú tienes. ¿Y qué te quitan con que te critiquen? Pastor, me van a difamar y hay muchos que me van a odiar. Que te odien. Si Dios te ama, no importa que el mundo te odie. Camina con Dios y síguelo. Pero tienes que mentalizarte que habrá batallas y habrá tormentas, que habrá dificultades, pero tú estás caminando con Dios. Y cuando caminas con Dios, tienes que ser fuerte, enérgico, tener temperamento para que ninguna cosa que te suceda te derrumbe. Pero la vida cristiana no solo es de problemas y tormentas. El mundo los tiene. La vida cristiana es tiempo de disfrute, de deleite, de satisfacciones, de victoria tras victoria. Sobre cada problema hay una victoria y sobre cada gigante hay un ascenso. Eso es maravilloso. Solo aquí hay un mensaje. Tienes que amar a Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandatos. Y Dios dice, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra que entras para tomar posesión de ella. Ahora viene el otro punto. Dios siempre deja dos lados: una puerta ancha que va al infierno y una puerta angosta que va al cielo. Te establece la vida, el bien, el mal, para que decidas. Dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar. ¿Por qué dice te dejares extraviar? Porque hay gente maligna que lo quiere inducir a uno al mal. Habrá quien te diga: no, mi, que vas a ir a la iglesia, estás desfasado, eso es para viejos. Venite, vamos a la discoteca a bailar, nos tomamos unas cervezas, unos tragos y le ponemos a la vida. Eso es dejarse extraviar. Pero si tú eres un hijo de Dios, no, papá, espérate. Yo soy un cristiano verdadero y ese mundo yo lo dejé atrás. Ahora yo sigo a Cristo. Y por favor, si querés ser mi amigo, dejate de invitaciones, o te pones de mi lado o te apartás de mi camino. Son definiciones. Porque usted no puede estar en dos pensamientos. Dios le dice a usted: o usted se coloca de mi lado o del lado de Satanás. O quiere caminar conmigo o caminar con el monstruo. Quiere tener vida o quiere morir. Quiere triunfar o ser un fracasado. Eso es lo que Dios está diciendo. Y todo consiste en escuchar y no dejarse extraviar nunca. Uno tiene una ruta que no debe perderla jamás. Son tus decisiones, las definiciones del corazón, las resoluciones de tu vida. Si te inclinas a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas. Pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y dice el verso 19, qué terrible: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros
que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mira que Dios es tan lindo, tan lleno de gracia, que le dice a ustedes: si ustedes se dejan extraviar, si ustedes no quieren oír mi voz, viene ruina para ustedes. Pero al final dice: yo quiero que tengan la vida, la bendición. Yo quiero que no se pierdan, que no se extravíen, que no vayan por el mal camino y los haga sufrir al final, porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. Pero Cristo es fiel. Dios es fiel. ¿Para cuánto Dios es fiel? Aquí levante las manos. Vamos a ver. Mueva las manos y dígalo: Dios es fiel. Dios ha sido, es y será fiel para nosotros. Usted le sirve al mal y el mal va a terminar con usted al final y va a acabar con su familia. Pero si usted se entrega a Cristo, usted y su familia serán hiperbendecidos, levantados, fortalecidos, cuidados por Dios, llevados y tomados de la mano. Y aquí os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y escoge, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta es una noche hermosa para que usted pueda elegir caminar con Dios, con sus hijos, con sus nietos. Yo termino aquí. Mi madre y mi padre fueron pastores. Yo hoy bendigo a Dios, alabo a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, porque mi padre y mi madre heredaron una maravillosa vida cristiana, un caminar con Dios. Ahora yo quiero, mientras le enseño a mis hijos a caminar con Dios, que ellos perseveren y nunca lo abandonen. Quiero que mis nietos sean bendecidos, porque lo grande es cuando tú entras, tus generaciones entran. Tú y tus generaciones son benditos por la mano del Dios vivo y verdadero. Bendito. Quiero que todo el mundo esté quieto, sentado. Quiero hacer un importante llamado esta noche. Listos. Esta noche hay dos puertas por las que usted puede transitar, dos caminos, dos destinos. Dice un cantante fracasado: una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y los fracasados cantan el coro: rodar y rodar. Pero nosotros no somos piedras de aventura. No rodamos ni rodamos. Caminamos en victoria mirando a Cristo Jesús, el Señor, el Dios Todopoderoso. Trazamos nuestro destino. Decidimos caminar con Dios. La gente que quiere tomar una decisión y definir su destino, decidir entrar por la puerta angosta, abandonar la puerta ancha, porque se puede,
El peligro es que vayas muy lejos y ya no puedas retornar. Pero hoy es tiempo de salvación. La puerta está abierta aún, pero podía ser cerrada en cualquier momento. El tiempo de gracia todavía está abierto. Si alguien desea entregar su vida a Cristo, integrar a Cristo a su vida, ore conmigo. Dígalo en alta voz: Señor Jesús. Dígalo fuerte: Señor Jesús, esta noche te doy mi corazón. Decido andar en tus caminos. Dígalo fuerte: Señor, sálvame. En el nombre de Cristo. Amén. Levanten la mano los que oraron conmigo para salvación, reconciliación. Vamos, quiero que vengan al altar. Vengan, muévanse. La iglesia da un aplauso. Todos los servidores, muévanse rápidamente. Aplaudan, aplaudan al Señor. Mire, mire qué cosecha. Ve qué cosecha. Cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Es noche de salvación. Necesito regresar. Es noche de salvación. Lo que viví cuando recibí. Decide hoy, escapa por tu vida. Decide hoy, escapa por tu vida. A empezar otra vez. Decide entrar por la puerta angosta. Y volver a entra con tu familia. Dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar. Vamos, aplauda, la gente está viniendo, está viniendo. Mire cuánta gente viniendo. Quiero volver a gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar. Es una noche especial. Esta es una noche especial. Esta gente representa para mí algo grande. Pero yo voy a hacer un llamado serio. Hay aquí, escúcheme, gente adulta y gente joven que anda en malos caminos. Ustedes son malos. Y si ustedes no se arrepienten, el infierno va a arder para ustedes. Dios le da una oportunidad esta noche de salvarse. No jueguen con la vida. La vida se vive una sola vez. Y si la vivimos mal, nos acabamos. Voy a hacer un último llamado para gente que anda en malos caminos. Le voy a dar una última oportunidad. Le voy a contar tres. Yo voy a contar tres para una oportunidad para la gente de malos pasos. Quiero hablar a jóvenes, jóvenes. Están matando a muchos jóvenes porque quieren vivir como magnates sin tener una formación. Quieren tener dinero sin tener bases en la vida. Cuento tres y cierro la puerta. Uno. Dos. Perfecto. No dejo de contar tres, qué bonito. Abrácelo a él, abrácelo. Abrácelo ahí. Abrácelo. Voy a contar tres. Jóvenes, varones y mujeres. Perdone la gente, pero es un llamado importante. Si ustedes se quedan ahí, yo no respondo por la vida de ustedes. Voy a contar una vez más. Y es su responsabilidad. Uno.
2. Vamos, muévete, camina. Está bien. Cuento 3. Vamos a orar. Señor, qué linda noche hoy. Te bendigo por ellos, por el presente y futuro de ellos. Señor, inscribe sus nombres en el libro de la vida. Desde ahora y para siempre, los declaro ciudadanos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, di a la iglesia, amén. Esta es una pesca milagrosa, sobrenatural. Jóvenes, adultos, ancianos, bravo. Bendito sea. Póngase de pie en la iglesia. Un cante de oración. Mientras ustedes se preparan, mire la iglesia, escúcheme. Esta mañana, escúcheme. Esta mañana hablaba sobre la obra del Espíritu para poder testificar. Si nosotros, porque los que trajeron un grupo de gente fueron poca gente, así es el reino. Nosotros fuimos establecidos para traer a otros a Cristo, para invitarlos. Imagínense cuánta gente vino a los pies de Cristo porque un pequeño grupo hizo su trabajo. Qué lindo fuera que todas las semanas usted no viniera solo. Quiero bendecir a los que han trabajado. Benditos sean porque obedecieron, escucharon el llamado y actuaron. Levanten las manos. Yo te busco. Yo te busco. Recibe. Vamos a cantarlo como ángeles. Te anhelo, te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mí. Oh, te anhelo. El poder del Espíritu Santo es para testificar, para hablar de Jesús a tiempo y fuera de tiempo. Cuando el Espíritu viene, pone un fuego. Y esta iglesia debe ser una iglesia de fuego, un ministerio de impacto. Corran al altar 5 minutos los que quieren ese fuego de Dios para operar en el mundo espiritual, para testificar, para predicar la palabra, para anunciar el... Vamos, corran, corran. El nombre de Cristo. Venga apresuradamente. Necesitamos cambiar el curso de esta ciudad. Somos un ministerio que avanza y tenemos que operar en el poder del Espíritu y fluir, y fluir, y fluir. Vamos, levante las manos. Dígalo con fuerza. Poder del Espíritu.
compartir, poder de Dios. Tócalos, sálvalos a ellos. Úsalos como instrumentos poderosos de vida, de gloria, de unción. Fluye el poder en ellos. Opera el poder, opera el poder. Opera la unción de Dios. Santo, tómalos como instrumentos de poder, como instrumentos de vida y de transformación. Que el poder que operó en Cristo opere en ellos. Que el poder que fluyó en los apóstoles fluya en ellos. Que sean instrumentos vivos de autoridad. Que mientras prediquen la palabra, mientras testifiquen, la unción corra, fluya y estremezca la vida de aquellos a quienes les prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que instruyan, que corrijan, que sean fuertes en Dios. Señor, oramos para que este ministerio entienda el reino, entienda la responsabilidad de alcanzar a otros, de ministrar a otros, de llevarlos a tus pies, discipularlos, bautizarlos y convertirlos en instrumentos de Dios. Yo bendigo esta noche la vida de este pueblo. Bendito los hombres y mujeres que te aman, que andan en tus caminos y tienen tu vida y quieren compartirla con otros. Ven y únete hoy a esta gran familia que abre sus brazos llenos de amor. Nuevos horizontes hay para ti, fe, esperanza y paz de Dios. Queremos sembrar hoy en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti.